Comencé como vendedor en el año de 1987 y trabajaba con el economista Hugo Peralta. En el año de 1991 ya comienzo como distribuidor. Entonces todo este tiempo he estado dedicado es a la venta del calzado. Y hablemos que desde el 2011 para acá me convierto ya en un fabricante, un emprendedor. Comenzamos ya a fabricar los primeros pares de zapatos en este taller y de ahí acá hemos estado superando en calidad, en modelos que vendemos a nivel nacional. Tenemos es como calificación artesanal por el MIPRO. La fabricación de calzado empieza desde el montaje en horma, lo que sacamos patrones del modelo que deseamos ver. Vemos un modelo en revista, cogemos medidas, montamos nuestra horma y lo pasamos a limpio en piezas. Luego de eso vamos al área de cortado. En el área de cortado revisamos cueros, tafiletes y hacemos el corte. Pasamos al área de aparado, donde hacemos todas las costuras, aparamos el corte, unimos el corte y pasamos directamente al área de armado, lo que es puntas, talón, enfranjes. Cerrando todo eso, pasamos al área de pegado y plantado. Y directamente esperamos una hora, hora y media que se sequen todos los componentes. Y pasamos al área determinada. En el área determinado damos los últimos retoques al calzado, lo que son tintas, ponemos cordones, ponemos plantilla, encajonamos y directo al consumidor final o al distribuidor. Le hacemos el zapato casi en su totalidad a mano. Las máquinas que ustedes vieron, esas, bueno, se compró en el año del 2016 para mejorar en el terminado o en la fabricación del zapato. Nos hicimos una inversión más o menos de $40,000, lo que son las máquinas en Italia. Más traídas, desodorizaciones, instalación, habremos gastado unos $55,000 en total. Un par de zapatos, una hora y media, dos horas. Haciendo en cantidad, digamos, un par, dos horas, 12 pares, 4 horas. Aquí en total trabajamos 5 personas, 2 mujeres, 3 varones. Cuando tenemos un pedido fuerte, tenemos que buscar ayuda por afuera para confeccionar más rápido sería y entregar el pedido a tiempo. Si ahorita por A o B las máquinas nuevas llegaran a fallar, sabemos que esa hechiza no va a fallar por nada del mundo. Chute, que se nos dañe esa es bien, bien raro, imposible. Esas son artesanales de papi. Esas máquinas, ¿qué le cogería una semanita hacer? Son máquinas para pegado de la planta. Aquí mi hijo Israel trabaja el tiempo completo en la administración de los pedidos, en compra de cueros, compra de suelas, y es agente vendedor también. Cuando tenemos que salir de viaje con él a Guayaquil, a Ibarra, al Oriente, a Loja, a la provincia, salimos con él. Hay que saber hasta de finanzas, dar crédito a los clientes. A veces tenemos problemas con cheques devueltos, pero bueno, es parte del negocio también esto. Hacemos prácticamente todo aquí. Hacemos de secretario o de secretaria, tomamos pedidos por teléfono. A veces tenemos que estar llamando, porque ¿qué pasaría que si tuviéramos que poner una secretaria aquí? Eso ya representa costos. Y para sacar el sueldo de la secretaria, vamos a tener que incrementar en el zapato o tener que bajar nuestras utilidades. En todo caso, tratamos de hacer nosotros mismos todo. Nací con esto, viendo zapatos, probándome zapatos desde los 2 años, que sabía que no me daban, porque eran de adulto.
y llegar a tener ya una fábrica, pertenecer a la fábrica, es apasionante, es un lindo trabajo. Si es rentable el fabricar, si era rentable siendo distribuidor, ahora con mayor razón siendo fabricante. Dedicación, perseverancia en el trabajo, salir de viaje, visitar clientes, nada más, no le veo cosa de miedo ni de obstáculos que uno pueda tener en este sentido. En ese sentido, Eloy, a veces trabajamos más de 24 horas seguidas. www.achiras.net.es, el portal de Girón.